el país, con lo que es una campaña de concientización de la mano de los principales ilustradores que tenemos en la Argentina. Ahí está Mafalda con sus preocupaciones existenciales. Exactamente, como siempre, como no podía ser de otra manera. Pero adentro, vamos a ver, y que todos los diarios sacaron lo mismo, 10 recomendaciones, 10 cuidados para prevenir el COVID-19, el coronavirus, de la mano de la ilustración de nuestros artistas, de nuestros queridos ilustradores que están en diferentes puntos del país trabajando, como el caso de la persona con la que vamos a hablar ahora, Alejandra Lunik, que trabaja en La Nación, en una tira diaria. Así que le vamos a mandar un beso grande y le vamos a saludar, Diego. Así es, Alejandra, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Gracias. Bueno, buen día. ¿Cómo estás? Bien, acá, sufriendo como todos el encierro. Pero bueno, igual para un dibujante no es tan raro estar en el... Claro, pero bueno, es habitual, me parece. Lo tenemos en la mano acá el ejemplar. Vemos, mientras tanto, digitalmente lo vamos pasando para que la gente vaya viendo en detalle cuál fue tu dibujo de estos 10 que se organizaron juntamente con la Secretaría de Salud de la Nación, bueno, con una iniciativa que abarca a numerosos artistas, una de ellas sos vos, que leí un poquito más que en realidad a los 8 meses te viniste a vivir a la Argentina, pero sos chilena, muy allá en el fondo, sí. Sos argentina en realidad. Soy argentina, sí, soy hija de argentinos, pero nacida en Chile, y bueno, pero como es una parte importante de la historia de mis padres, su estadía en Chile y haber tenido sus dos hijos ahí, es que todavía conservo la nacionalidad chilena. Pero, y porque me dio fiaca hacer el trámite del hambre. Bueno, está muy bien, doble nacionalidad. Bien. Exacto. Bueno, te vemos en medio de toda esta pandemia, preocupada, afectada y naturalmente con algo para decir y para colaborar. Y esta campaña un poco se trata de eso, ¿no? Hay una serie de ilustradores, de humoristas gráficos que intervienen en conjunto para crear conciencia a partir de sus personajes. Contanos un poco del tuyo, que es la chica que está haciendo el gesto de que estornuda, ¡chú! Y todo, ¿no? Hace así sobre el pliegue del codo, que creo que un poco ya todos estamos como familiarizados con lo que propone, pero verlo y tenerlo presente a cada momento con estos personajes creo que también sigue dando una mano, digamos. ¿Cómo sí. lo concebiste? ¿Cómo creaste esa idea? Mira, vos sabés que esto de estornudar el codo, yo ya lo hacía hace mucho tiempo, y en los transportes públicos en la calle yo veía que nadie lo hacía, y cuando me convocaron para este emprendimiento, no sé cómo llamarlo, porque en realidad esta empresa que inicia el Ministerio de Cultura convocándonos a todos los dibujantes, se dio por sorteo el tema y me tocó y me pareció como todo un signo, porque es algo que vengo militando desde hace un montón de tiempo, y además porque es algo también muy divertido de dibujar, porque la acción del estornudo es algo que todos reconocemos y creo que definitivamente ayuda mucho verlo en imágenes para que se nos quede a todos grabados en la cabeza, que cuando estornudamos, el agüita del estornudo, si lo hacemos en la mano, va a ir a lo que toquemos. En cambio, si lo hacemos en el codo, se va a quedar ahí, en el codo. Claro. Vos sabés que estaba leyendo todos los puntos, porque son 10 en realidad, ¿no? Es una iniciativa del Ministerio de Salud con Cultura, en donde están, Ale, está Kino, Meiji, está Daniel Paz, Maitena, Altuna, Sendra, Langer, Isol, Rep, Daniel Santori, Olivetti, y por supuesto vos, y los puntos para cuidarse son 10. Pero yo me imaginaba, es por sorteo, a Alejandra le tocó estornudar, que yo digo, bueno, será... fácil de representar más si lo venías practicando. Pero mira, por ejemplo, te toca informarte con fuentes confiables. No difundas noticias falsas. Rep. Le tocó a Rep. Pero digo, ¿cómo lo pones en un dibujo que sintetice todo, no? Claro, yo creo que ahí se ve, bueno, un poco el oficio del dibujante. El poder transmitir, si se puede, un concepto en solo una imagen que se interprete rápidamente. Obviamente hay ideas que son más complejas que otras. Lo de las noticias falsas, la verdad es que es una idea compleja,
Y qué suerte que no me tocó a mí. Pero te imaginas, o sea, porque ¿cómo haces? Cuando está complicada una idea, llevarla al papel, son temáticas que uno quiere decir, tenés cosas para decir. ¿Cómo trabajás el concepto? ¿Cómo lo vas desarrollando hasta que finalmente lo plasmas al papel? Yo, digamos, mi método siempre es tratar de llegar a la síntesis más absoluta, si se puede, siempre resumir en una sola imagen. Y creo que ahí reside, bueno, el trabajo nuestro. A veces se cree que es más una cuestión de técnica de dibujo o de talento para dibujar cosas concretas. Y creo que es al revés, que digamos que el trabajo del ilustrador se basa en la síntesis, en la capacidad de sintetizar un concepto y poderlo resumir, poder resumir una idea en tres o cuatro líneas. Lo que pasa es que, bueno, como te decía antes, es un a veces se complica y a veces uno tiene muchísima suerte y da con esa síntesis y entonces ahí se gana los aplausos, ¿no? Porque es cuando le tocas el corazón a las personas. Pero bueno, es algo que se puede dar o no. Me gusta el dibujo que hiciste porque es como que la chica se retuerce, ¿no? Somos todos un poco graciosos cuando estornudamos, me parece. Sí, el acto de estornudar es muy gracioso. Ah. Aparte, bueno, tiene... para mí, se me da muy bien la acción física en los personajes. Es como que siempre mi humor está basado en las acciones más que en el texto. Y hay otros dibujantes, como puedo ver ahí en el suplemento que está Meiji, que, por ejemplo, desarrolla muchísimo más en el texto. Entonces, creo que bueno, hace también al estilo de cada dibujante su manera de resolver situaciones, ¿no? Alejandra, contanos de tu tira en La Nación y de tus otros proyectos. ¿Cómo uh-huh. son tus personajes? ¿Cómo los desarrollás? ¿Qué te moviliza para decir? ¿Y quién diseñás que lo diga? Mira, yo tengo hace 5 años haciendo una tira diaria, una viñeta diaria en La Nación. Los personajes fueron mutando, siempre fueron más o menos los mismos, pero fueron cambiando un poco en el dibujo, obviamente. Las viñetas, si uno mira, a lo largo de la historia el dibujante va cambiando, va aprendiendo, va mejorando su estilo y llegando a una síntesis. Creo que en mi caso eso es lo que pasa. Y mi tira en La Nación se llama Andá a lavar los platos. Eso me llamó mucho la atención, el título de la tira. Sí, es un título... La realidad es que cuando lo puse trataba de ser de hacer un chiste un poco provocador. Claro. Creo que muy pocas personas lo entendieron, pero fue un poco, la idea es, yo soy la única mujer que estaba entrando a, que está en la página de humor de La Nación, y para mí, yo entré muy asustada ahí, y era lo que pensaba que iban a decir de mí. Ya me lo habían dicho tantas veces, a todas las mujeres, nos lo dicen tantas veces a lo largo de nuestra vida, que era un poco mofarse de eso, desafiarlo, ¿no? Y bueno, y ahí sigue el título, a pesar de que siento que ya no me lo pueden decir o que ya la historia cambió como para que no te lo vuelvan a decir nunca más. Quedó como un anacronismo un poco simpático, pero bueno, la viñeta gira alrededor de una serie de personajes, la mayoría son todas mujeres, y de los conflictos en el trabajo, en la vida diaria, con la vejez, con la muerte, y etcétera, que desarrollan estas mujeres. Básicamente es eso. Hay algo maravilloso en los dibujos, que es que uno puede adivinar la personalidad del dibujado, digámoslo de ese modo, ¿no? ¿Cómo es esa tarea constitutiva de personalidad? ¿Cómo se le confiere, cómo se lo dota al personaje para que en unas pocas viñetas o bueno, en el espacio de que se disponga, que normalmente es limitado,
uno alcance a entender no solo lo que dice, sino también de dónde viene su bagaje de su discurso, ¿no? Creo que empieza a pasar cuando estás mucho tiempo haciendo un personaje, que empezás a confiar en que la gente ya lo conoce. Entonces sabes que tal personaje es reconocido por ciertas características. Y sobre todo, en mi caso, digamos, yo apuesto a cierto conocimiento que haya sobre el material que vengo publicando. O sea, no es que vuelvo a explicar cada vez que hay una viñeta que, no sé, las ancianitas, que son dos personajes míos que aparecen mucho, son amigas entre ellas, que hay una que es más burguesa y la otra es más más rebelde. Son cosas como que yo confío en el lector que las va a tener en cuenta, y a partir de, porque si no, debería volver para atrás cada vez y no tendría mucha gracia para mí. Claro. Entonces, de alguna manera, qué sé yo, como todos, como en el principio de esta nota ustedes decían, los conflictos existenciales de Mafalda, bueno, ustedes ya saben que Mafalda tiene conflictos existenciales, y yo apuesto casi a lo mismo, a que en algún momento, digamos, mis personajes se entiendan como lo que son. En general, personajes que hablan de los conflictos sociales en la clase media, uh-huh, a los conflictos que podemos tener las mujeres. No, se cortó. Hola, perdón. Hola. ¿Se cortó? No, estamos. Sí. No, es que justo entró una llamada. Los conflictos que pueda tener, que podemos tener las mujeres con el trabajo, con la familia, con el no tener hijos. ¿Y todo eso lo engloba un solo personaje? ¿Tenés un personaje estrella, Alejandra, o lo englobás en varios? Mira, tengo, la verdad es que tengo personajes que son más queribles, o sea, que uso más, que son Rodete, que es esa que aparece, la del estornudo. Claro. Que esa es, digamos, es un personaje que es la que representa más fuertemente los conflictos de trabajo, de soltería, de mujer que ha elegido no tener hijos. Después tengo una personaje que es una nenita que vive con su mamá en una casa donde no hay un varón. Es una mamá que no se sabe si es divorciada, si es soltera. Uh-huh. Hay dos personajes, son dos ancianitas, que hablan justamente de los conflictos de la tercera edad, o me río de alguna manera de los conflictos de la tercera edad. Ahora están las dos bastante enojadas porque se refieren a ellas como abuelos. Claro. Y hay una que nunca fue mamá, ni siquiera fue mamá, y le dicen abuela, está indignada. Es muy gracioso porque uno se imagina que el entorno en el que te nutrís para crear los personajes va más, sí, allá que el entorno, ¿no?, de la familia. Uno, claro, se relaciona con tantas cosas para crear, tenés que leer, te imaginas la interrelación con los colegas, digo, hacen reuniones, hacen videoconferencias, hacen videollamadas, me imagino, ¿no? No, son muchas cosas que, sí, para trabajar, digo, ¿no? Ay, perdón, te interrumpí. No, yo creo que el trabajo del dibujante es muy solitario. Entonces, en general se basa más que nada en la observación desde un lugar lo más imparcial posible, de las cosas que pasan alrededor, pero ahora con la cuarentena se vuelve un poco complicado porque no se puede salir. Y entonces todo se vuelve muchísimo más doméstico. Los conflictos se empiezan a reducir solamente a la casa. Claro. Y bueno, eso es interesante también que pasa, ¿no? Has estado en Villiquen, en Genios. Digo, sos parte de nuestras vidas desde hace mucho, ¿no? Sí. De muchos de los que hemos crecido hace unos cuantos años.
Y también de sexo humor, es decir, sos como dueña de un universo bastante amplio, ¿dónde te encontrás mejor o más a gusto? Si puede ser brevemente, porque ya por los tiempos televisivos y disculpándome. Sí, tengo... mira, no, la verdad es que eso forma parte de mi historia, fueron todas pasando, el lugar donde me siento cómoda siempre es en el presente, así que hoy estoy muy cómoda donde estoy. Uh-huh. Mira qué breve lo hice. Mira qué bueno, mira qué bien. Pero aparte contundente fue tu respuesta, absoluta. Sí. Me encantó. Nos quedamos con eso y con Rodete, que es por hoy la que te por la cual te contactamos, por esta iniciativa de cultura. Pero es muy interesante chequear todos tus trabajos. Me debes contarme más del resto de los proyectos, pero lo vamos a dejar para una nota más adelante. Alejandro, un gusto conversar con vos. Igualmente comenzar con ustedes, que tengan un lindo día. Gracias, chau, hasta chau. Luego. Bueno, un gusto. Ella es una de los 10 citados, en este caso, por iniciativa del Ministerio de Cultura y de Salud de la Nación, con la organización de los medios, para que ayer, por ejemplo, si tuviste la oportunidad de conseguir papel, ¿no? Diario papel, y si no, a través de las redes sociales, ves esta campaña que se llama Cuidarte es cuidarnos. Sí, son consejos para estar a salvo del coronavirus, digamos. Ilustrados, que está bueno. Vamos a la pausa, tenemos mucho más Punta la M para seguir con ustedes.